Los debates sobre la ley de presupuesto pueden ser los más tediosos del Parlamento, pero son de vital importancia. Y es que en esta discusión suelen pasar desapercibidos los cambios realizados por el Congreso, modificaciones que en los últimos 3 años representaron proyectos de obras valorizadas en más de 2.000 millones de soles. La polémica radica en que, según el artículo 79 de la Constitución, los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Pero en la práctica lo hacen a través de las mencionadas modificaciones. No deben, pero lo hacen. Así, lamentablemente, el Ejecutivo, por su política centralista del presupuesto, obliga a los congresistas a estar detrás de la Comisión de Presupuesto para ver cómo favorecen a su distrito, a su provincia o a su región. Pero este es un tema que lo puede resolver el Ejecutivo con una política de descentralización presupuestal. Para el congresista de Fuerza Popular, César Segura, es parte de las funciones parlamentarias gestionar obras a favor de sus regiones. Las facultades que nosotros tenemos es de que el requerimiento de un municipio, de un alcalde, de una institución que requiere presupuesto, nos las traslada a nosotros y nosotros las trasladamos. Y obviamente en mi región, con el tema de reconstrucción, yo he sido bastante enfático, bastante insistente, consiguiendo y persiguiendo esos presupuestos. Estamos hablando de la reconstrucción y por eso me van a cuestionar. Es parte de mi labor, yo represento, gestiono y lo voy a seguir haciendo. Por su parte, Javier Velázquez Quesquén mencionó que el Parlamento no está camuflando obras no estipuladas en el presupuesto, pues es el Ejecutivo el que finalmente hace la aprobación. ¿Y por qué no denunciaron los ministros de Economía? Si al final de cuentas no hubieran estado de acuerdo, la Constitución dice que si no se aprueba el 30 de noviembre el presupuesto por Congreso, entra en vigencia el del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no hubiera estado de acuerdo, no se hubiera aprobado estas partidas. Cabe resaltar que el fiscal Juan Carrasco de Chiclayo abrió investigación contra los congresistas Héctor Becerril, Javier Velázquez Quesquén, Clemente Flores, Marvin Palma y Carlos Bruce por supuestamente gestionar obras en el Parlamento. ¿Les entiende por qué todos